Amigos oyentes, amigos televidentes, me encuentro en el centro poblado de Ramal de Aspuzana. Estamos aquí con la señora Luz Milagrados Robles, alcaldesa de este pujante centro poblado de la zona sur de Nuevo Progreso y al mismo tiempo la zona sur de la provincia de Tocache, la región San Martín. Por eso es que se le llama también la puerta de entrada a la región San Martín y provincia de Tocache. Señora Luz Mila, buenos días. Qué gusto estar con usted para Hablemos del Campo. Bienvenida. Sí, buenos días. Quiero saludar a la provincia de Tocache. Bueno, ¿no? Y a la vez agradecerle por la visita de este programa que estamos conversando con el señor que está promoviendo este producto que es producto, pues, ¿no? De la zona que es el cacao y el café, ¿no? Y me alegra bastante que va a haber un concurso a nivel de nuestra región. Sí. Y entonces, para poder así, invitar a todas nuestras comunidades, como es Ciruelo, como es 7 de junio, Nuevo San Martín, ¿no? Y para que puedan participar, para que puedan participar y para que se da un gran concurso de este producto. Y bueno, pues no, teniendo a un ganador, y el ganador se lleva su máquina de. Está por definir, que puede ser fumigadora, guadaña, motosierra, bueno, Claro, sí, ¿no? en su Son momento, unas, sí. son implementos de que se pueden Sí, necesitar en la agricultura. sí. Bueno, a la vez así agradecerle a todos y muchas gracias. Señora, estuve en el puerto. Ramal de Aspuzana, como cualquier pueblo del Huallaga en la región San Martín o en la provincia de Tocache, siempre estamos con los problemas de los perjuicios que año a año hace el río Huallaga en sus crecientes. Ustedes han hecho una defensa ribereña artesanal, ¿no? Con material del río, encima han puesto costales llenados también con material del río. He visto y he podido constatar que los costales ya están rotos, ¿no? Con la misma fuerza de las piedras que arrastra el río, más las piedras que están dentro del costal, tiene que romperse pues el costal y todo eso. ¿Qué hay por parte de nuestras autoridades pasadas? ¿Qué dejaron a favor de Ramal de Aspuzana en cuanto a defensa ribereña, o no han dejado nada? Sí, bueno, nuestra defensa ribereña ya ha tenido ya un estudio y un perfil técnico. Entonces, lo que faltaba es la ejecución, pero lamentablemente no se dio. No se dio, bueno, no habrá habido quizás una decisión política, Claro. una decisión política para que pueda seguir continuando, ¿no? Y de esa manera, el sueño de todos nosotros como centro poblado y como pobladores es nuestra defensa ribereña que se llega a ejecutar. Ese es el. Claro, bueno, entonces le toca a usted trabajar de la mano con el alcalde distrital y el alcalde provincial, ¿no es cierto? Exactamente. Y entre los tres, ya pues insistir al gobierno regional. Hay mucho dinero en el gobierno regional para estos trabajos, ¿no? Y casi como tantos pueblos que lo necesitan en toda la provincia de Tocache. Y bueno, yo agradecerle a usted por el tiempo concedido. Hay muchas cosas que hacer en Ramal de Aspuzana. Seguiremos conversando, seguiremos coordinando de qué manera podemos también en algo contribuir, ¿no? Con un granito de harina, como acostumbramos a decir, a favor de este centro poblado que lo vengo recorriendo desde los años 80 por razones de trabajo. Bueno, agradecer nuevamente a usted su presencia acá en nuestro centro poblado de Ramal de Aspuzana. Muchas gracias. La alcaldesa de Ramal de Aspuzana, amigos oyentes, amigos televidentes, la señora Luz Milagrados Robles, dialogando para Hablemos del Campo. Isaac Vigo, hasta cualquier momento.